hoy nuevamente en Uruguay. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Colonia del Sacramento. Ubicada en el oeste del país, a 177 kilómetros de Montevideo y frente a las costas de Buenos Aires, Argentina, encontramos a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, fundada por Manuel de Lobo. Bueno, hoy es sábado, estamos en el mes de noviembre de 2020 y nos vamos a Colonia del Sacramento. Vamos a hacer un recorrido por esta ciudad fundada por los portugueses en 1680. Ahí vamos a encontrar muchos tipos de construcciones portuguesas y españolas, porque la ciudad fue pasando de manos de unos a otros durante la época de la conquista. Colonia del Sacramento fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Debido a ser la única ciudad en América en que se encuentran el estilo portugués y español fusionados. Nuestro alojamiento estaba muy cerca de la antigua estación ferroviaria de Colonia y a escasos pasos del portón de campo y la muralla. Un alojamiento muy pero muy sencillo, pero con una ubicación privilegiada y con una terraza con vistas al río que aprovechamos a la tardecita. Al llegar debimos firmar una declaración jurada que pide en estos momentos el Estado uruguayo en cuanto a tu salud, si tienes fiebre, si has tenido contacto con algún positivo, etc. El check-in es online. En el mes de noviembre pagamos por la habitación doble con desayuno $52. Les dejamos enlace al blog donde tenemos información sobre esta y otras posadas. Bueno, llegamos, dejamos las cosas en el hotel y vamos a ver si conseguimos hacer el walking tour por la ciudad. Pero estamos a dos cuadras nada más del centro histórico de Colonia. El tour a pie por la ciudad sale desde la oficina de turismo ubicada al lado del portón de campo. Son realizados por la Asociación de Guías de Colonia y tienen un costo de 150 pesos uruguayos por persona, alrededor de $3.50 aproximadamente. Es algo que les recomiendo hacer, si son extranjeros para que conozcan detalles de este país que seguramente desconocen, pero si son uruguayos les digo que vale realmente la pena. El guía nos dio un montón de información, la cual en muchos casos no teníamos tan presente. Se realizan de jueves a domingo a las 11 y a las 15 horas. No necesitan reserva previa. Les dejo en el blog un enlace por más información. Comenzamos este recorrido por Colonia en el portón de campo o puerta de la ciudadela y muralla de fortificación de la ciudad. Este portón era antiguamente el punto de ingreso a Colonia del Sacramento. La muralla nos recuerda la lucha armada que se diera entre portugueses y españoles en pos de su conquista. En 1680, los portugueses, saltando la línea divisoria del Tratado de Tordesillas, fundan esta ciudad. Y desde ahí en más, pasa de manos de portugueses a españoles y viceversa varias veces. La muralla original era de 1745, que iba de un lado de la península hasta el otro y que daba toda la vuelta por la costa. Por la costa más baja que acá. Porque la costa es una costa rocosa, con poca profundidad, ya una protección natural porque las embarcaciones grandes no se podían aproximar demasiado.
clavos para arriba, así es todo reconstruido, digamos, con el estilo, con el material, con las dimensiones. Hay un pedacito, por ejemplo, del otro lado de la calle, que eso está como para que ustedes imaginen cómo sigue, que la muralla continuaba para allá. Conozco gente que vive en la línea por donde pasaba la muralla, que en el fondo de la casa tiene un metro de muro, de piedra, de un metro y pico de ancho, y bueno, porque por ahí pasaba la muralla. En su momento compraron y eso estaba así, y no lo tiraron abajo, y bueno. No era un cuadrado, pero ustedes imagínenselo como un cuadrado, y en cada uno de los cuatro vértices lo que tenía era un bastión. Bastiones le llamaban a los lugares estratégicos, puntos estratégicos del fuerte, donde se concentraba la mayor cantidad de la artillería para defender. Llegamos a una de las calles originales de la época de la colonia, la calle de los Suspiros. Vemos en ella que es de construcción portuguesa, ya que su desagüe es en el centro, mientras que las españolas tienen los desagües a los costados y con veredas. Siempre la calle la hacían con la caída del agua hacia el centro. Pero un día de lluvia el agua corría al medio, por eso no era necesaria la vereda. El agua siempre venía al medio de la calle. La calle de los Suspiros es la calle más visitada del casco antiguo y de la que vemos siempre hermosas fotos. Nace en la Plaza Mayor y va en pendiente hasta el Río de la Plata. En cuanto al porqué de su nombre, hay varias versiones. De las dos más conocidas, una de ellas dice que los condenados a muerte suspiraban mientras eran llevados al río para ahogarlos. Y la otra dice que era una calle llena de burdeles que frecuentaban los marineros, y por ahí venía el tema de los suspiros. Esta ciudad, aparte del encanto de sus calles, tiene el encanto de estar junto al río. Llegamos al Faro de Colonia y al Convento San Francisco. El Faro de Colonia fue construido en 1857 sobre las ruinas del Convento de San Francisco. El convento data de alrededor de 1690 y fue destruido en 1704 por un incendio. Puede subirse al faro, desde donde los días muy despejados puede llegar a divisar los edificios de Buenos Aires. El costo del acceso es de 30 pesos uruguayos, menos de un dólar. En esta oportunidad no subimos, pero lo hemos hecho otras veces.
Colonia es de esas ciudades en las que si no llevas planes está perfecto, pero hay muchos detalles que se nos pueden perder si no visitamos los museos o hacemos algún tour guiado. Son tantas las bellas imágenes de esta ciudad que quizás próximamente hagamos un video solo de imágenes, sin nada de voz. Vemos acá lo que decíamos anteriormente, una calle típica española, con las canaletas para que corra el agua a los lados y veredas. Plaza de Armas e Iglesia Matriz. Llegamos acá a la Iglesia Matriz, la Basílica del Santísimo Sacramento, la cual se encuentra junto a la Plaza de Armas. Es considerada la más antigua del Uruguay, patrimonio de influencia portuguesa y monumento histórico nacional. Colonia es de esas ciudades que, aunque es tomada como destino por el día para muchos, merece la pena le dediques al menos una noche. Yo diría un par. Varias son las posadas que encontramos en todo el casco histórico y las cuales resultan tentadoras para alojarse, ya que se las ve con mucho encanto. En el blog les dejamos un listado con algunas opciones, así como lugares para comer o para tomar algo. Seguimos con la caminata, pero mientras vamos entrando a algunos museos. Mucho del turismo extranjero que recibe Colonia son visitantes tanto de América como de Europa que han decidido conocer las capitales de Uruguay y de Argentina. Van a Montevideo, van a Buenos Aires y luego sí deciden o les ofrecen pasar un día en la ciudad de Colonia. Cosa que al repetir ya no hacen, sino que le dedican al menos una noche, porque como decíamos es una ciudad que lo merece. Tan solo 50 kilómetros en línea recta separan Colonia de Buenos Aires, pero nunca se llevó a cabo la construcción de un puente para unirlas. El cruce de Buenos Aires a Colonia se hace en barco y lleva una hora y cuarto aproximadamente en los buques rápidos y más de 2 horas y media en los lentos. Colonia del Sacramento es la capital del departamento de Colonia. Como decíamos, fue fundada en 1680 y fue puerto de tráfico de esclavos. Perteneció a Portugal y España sucesivas veces, lo que notamos en todas sus construcciones. El plano de la ciudad es de origen portugués y contrasta con lo que eran los planos españoles para las Indias Occidentales, ya que no es una cuadrícula, sus calles no son rectas.
llegamos a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor nació con la fundación de la ciudad y era el espacio más grande que existía en la época. Junto a la misma encontramos el Museo Municipal, en el cual podemos adquirir el pase para visitar todos los museos de la ciudad. Tiene un costo de 50 pesos uruguayos, $1.20 aproximadamente. Estamos en el Museo Municipal, lo bajo porque ahora no hay nadie acá. Tiene muestras de muchas cosas y entre ellas ahora estamos viendo lo que era pertenecía al complejo del Real San Carlos, ese que vamos a visitar mañana. Del Museo Municipal encontramos la Casa Nacarelo. Es una típica casa portuguesa y dentro la encontramos amueblada como solían estarlo en la época. En la Plaza Mayor, también muy cerca de la Casa Nacarelo, encontramos el Museo Portugués. Esta construcción que vemos de piedra en la esquina es la Casa del Virrey del siglo XVIII. Vemos acá el archivo regional, cuenta con documentos que resumen la historia de Colonia y su región. En esta casa vemos una doble hilera de tejas. Había simples, de dos y de tres hileras, según el nivel social de la familia, siendo las de tres las más altas en el escalafón social. De estas casas ya no quedan. El horario de los museos es de 11 a 17 horas y el pase que estábamos nombrando anteriormente para visitar todos los museos lo puedes usar durante 2 días consecutivos. Bueno, vamos a entrar en el Museo del Azulejo. Tiene una colección de azulejos portugueses. Y hay una colección también que hay en Donó de azulejos franceses, pero los típicos son los portugueses. ¿Vamos? Cruzando la avenida General Flores hacia el otro lado, nos encontramos con el Bastión del Carmen y el Puerto de Yates. Ver el atardecer en la zona del puerto de Yates y el Bastión del Carmen es algo maravilloso. El Bastión del Carmen formaba parte de la fortificación de la muralla. Luego fue convertida en una fábrica de jabón y actualmente es una sala de exposiciones y teatro. Esta antigua casa colonial es el Museo Español, aunque nosotros lo encontramos cerrado. No se pierdan el atardecer en Colonia, es mágico, así como mágica es la noche al quedar todos los faroles encendidos. Como irán viendo en las imágenes, si toman como referencia las veces que aparece el faro en las mismas, se darán cuenta así que el centro histórico es chico y por lo tanto muy fácil de recorrer a pie.
nosotros despedimos la tardecita desde la terraza del hotel. A la noche tenemos también un recorrido a pie, los días sábados, y se llama A la luz del farol. Es una opción a las 19 horas. Es a la gorra el costo. Se habla de anécdotas y vivencias del área patrimonial, y el recorrido, como decíamos, se inicia a las 19 horas desde el mismo lugar, desde el portón de campo, donde estábamos comenzando hoy al principio el walking tour. Hasta acá el video de hoy. En el próximo, visitaremos la zona del Real de San Carlos de la ciudad y entraremos a ver la reconstrucción que se está haciendo del mismo. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Hasta el próximo video con la segunda parte de la ciudad de Colonia.